Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, sobre todo que nos estén acompañando en esta sesión más. Un tema por demás interesante y que ha estado pues ya moviéndonos a toda la industria en la parte contable. Y tengo el gusto el día de hoy nuevamente de estar presentando a la empresa Carvajal, al ingeniero Rafael Tiempo, quien nos va a estar hablando sobre los cambios justamente del CFDI 4.0, a quien ya estoy viendo en este momento en pantalla y me es grato saludarte, Rafael. En este Buen momento día, te Juana. voy a ir compartiendo el control para que puedas apoyarnos con tu presentación. Dame un segundo y también a la misma par voy a estarte, si me permites, voy a estar compartiendo un poquito de tu semblanza. En este momento Claro que sí. seguramente ya te llegó aquí el control. Y mientras tanto, les voy a platicar un poquito acerca de Carvajal, Tecnología y Servicios, que es una empresa enfocada al desarrollo de plataformas y soluciones de intercambio de información para el sector público y grandes empresas de servicios soportadas en la tercerización de procesos y suministros de servicios de tecnología de información. Como bien les he comentado, hoy nos acompaña Rafael Tiempo. Él tiene 15 años de experiencia, más de 15 años de experiencia en procesos de negocio, calidad, gestión de proyectos, relación a largo plazo, eficiencia en lograr costos justos y sustentables y la capacidad para lograr la automatización de procesos complejos, ventas de servicios intangibles, desarrollar personal a cargo, generación de estrategias comerciales y consultoría fiscal en procesos de CFDI y obligaciones fiscales a empresas. Sin más preámbulo, le voy a ceder la palabra en este momento a Rafael. Como bien les decía, vamos a estar tocando los cambios que vienen en el CFDI 4.0, cómo prepararte para la migración a la nueva versión y el esquema de cancelación con motivo. Muchas gracias nuevamente, Rafa, por tu apoyo el día de hoy y estaré cerrando ya mi cámara y micrófono. Al final estaremos atendiendo todas las inquietudes que tenga nuestro auditorio. Bienvenido. Muchísimas gracias, Lupita, a ti y a GS1 por el espacio y la oportunidad, y gracias a todos los que se registraron. La plática que vamos a tocar son de puntos finos de lo que está buscando la autoridad con este cambio de 4.0. Les vamos a compartir la experiencia que hemos dado en consultorías a nuestros clientes y trasladarles este conocimiento para que ustedes puedan aplicarlo en sus compañías y detectar qué áreas de oportunidades tienen. Y por supuesto que si ustedes necesitan algún tipo de consultoría, al final vamos a dejar nuestros datos para que nos puedan buscar sin ningún problema. Entonces, ya se ve mi pantalla, por lo que veo. Sí, Entonces, únicamente si nos apoyas, perdón, Rafa, ponerlo en modo presentación. Listo. perfecto, ya se ve bien. Bueno, pues vamos a hablar del tema de 4.0 sin ningún problema en esta lámina. Les voy a mostrar cómo se va el comportamiento de los cambios. Recordemos que hubo una prórroga para el 1 de julio del 2022, que esto nos lleva a que la versión 3.3 y 4.0 esté conviviendo en estos meses y que va a haber una migración. Hay cambios en las constancias de retenciones de la versión 1 a la versión 2.0. Los vamos a tocar. ¿Cuáles son los principales cambios? Hay cambios del complemento de pago de la 1.0 a la 2.0, y donde ya se aplica a partir de enero, eso sí, no hubo prórroga, es el tema de cancelaciones. Y hemos observado que aquí hay muchas inquietudes y dudas por parte de los contribuyentes. Hemos realizado nosotros talleres de cancelación para explicarles cómo se debe de hacer el uso. Recuerden que también aquí hubo una prórroga para personas morales hasta el 31 de marzo. Para personas físicas el 30 de abril, ¿sí? Entonces, vamos a tocar varios detalles de esto para que ustedes puedan tenerlo claro y poder aclarar dudas al final. Bueno, vamos a hablar de los principales cambios que se ven en 4.0. Los principales cambios son: se vuelve obligatorio el nombre del receptor, se vuelve obligatorio el régimen fiscal del receptor y el domicilio. Aquí hago una pausa porque a muchos de nuestros clientes en Carvajal estamos dando esta consultoría. ¿Qué han hecho ustedes para que su ERP o su base de datos de clientes tenga consistencia con la información que nos está pidiendo la autoridad?
¿Esto qué quiere decir? Una de las tareas que tienen que estar realizando de aquí a julio es pedir la constancia de situación fiscal de sus clientes y de sus empleados y actualizar los datos. Recuerden que es bien importante que estos datos tengan consistencia con la constancia de situación fiscal. ¿Qué puede pasar? Que si no tiene una consistencia, que no se va a timbrar su documento. Y no va a ser un error del PAC, va a ser un error de contenido, que es bien importante que recuerden que en esta versión 4.0 vamos a hablar mucho de la calidad de información. Para todas estas empresas que se dediquen a la exportación de mercancía, se agrega un campo nuevo que nos indica cuándo exportamos. Inclusive hay una validación que si ustedes llegan a poner el código 02, nosotros como PAC tenemos que validar que venga el complemento de comercio exterior en ese CFDI 4.0 que estás poniendo en este campo 02. Es importante también aclarar que hubo ajustes y validaciones en el complemento de comercio exterior que muchos contribuyentes no han visualizado y si no lo ven y no leen esos ajustes, pueden tener posibles rechazos al momento de timbrado. Vamos a hablar un poquito de eso también más adelante. Y para todos aquellos que generan factura público o general, ya sea individual o global, hay cambios en la guía de llenado. Uno de ellos, para la versión 4.0, se incorpora la periodicidad, el mes y el año. Y hay una consistencia de llenado de la información. Algunos de los contribuyentes que les doy consultoría, cuando reviso la factura público en general, detecto que no están cumpliendo las necesidades que marca el SAT en la guía de llenado de factura global. También vamos a hablar más adelante de lo que nos hemos encontrado. Se los vamos a compartir con muchísimo gusto y que ustedes vean en qué situación se encuentran por cada una de estas compañías. Bueno, anteriormente o actualmente existe el complemento de cuenta por terceros. Este complemento en la versión 4.0 va a dejar de existir y formar parte del anexo 20 de la base de un CFDI. ¿Cuándo se ocupa un complemento de cuentas a terceros? Vamos a poner un ejemplo. Algunos de ustedes que tienen su telefonía con Telmex, a través de ese recibo podemos comprar televisión de paga o un antivirus. Esto nos lo cargan a nuestra cuenta, en nuestro estado de cuenta, y Telmex cobra servicios de terceros en sus operaciones. Entonces, para este tipo de operaciones es cuando se ocupa el complemento de cuentas por tercero. Es importante que aquí analicen ustedes como empresa si están sujetos a esta operación o no. Si llegan a estar sujetos a esta operación, van a formar parte del anexo 20 estos campos y desaparece el complemento de cuentas a terceros. Y por último, uno de los cambios es el campo de objeto de impuesto, donde ustedes van a determinar de acuerdo a su giro y a lo que vendan, si lo que venden es con o sin objeto del impuesto. De manera muy ejecutiva, estos son los cambios que se van en la versión 4.0 y vamos a empezar a detallar cómo se ha comportado y hoy se publicó, y también se los hago extenso a los que me siguen en las redes sociales, una ampliación en el complemento de comercio, complemento de carta aporte hasta el 30 de septiembre. Se amplía ese plazo. Entonces, todos los que me sirven a través de LinkedIn, les mando estas noticias. Algunos que me mandan por celular, tengo grupos de WhatsApp donde les mando estas noticias, como esta. Entonces, para todos los que están conectados y utilizan el complemento de carta aporte, hubo una ampliación. ¿Sí? Bien, para todos aquellos que también nos siguen, hubo una ampliación para el tema de cancelaciones. Para personas físicas, se hace una ampliación hasta el 31 de marzo. Para personas morales y para personas físicas el 30 de abril. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo hasta esa fecha para poder cancelar CFDIs del ejercicio 2021. Sin embargo, hace una semana se publicó en el SAT una excepción para poder cancelar documentos de ejercicios anteriores.
donde viene una serie de pasos que con muchísimo gusto al final que vean mi correo, me mandan un correo y se los mando. Pero todavía estamos viendo cómo va a funcionar esa parte y cómo va a aplicar, ¿sí? Bueno, aquí les traigo un poquito de cómo se fue comportando la migración de 4.0 y de 3.3. Recordemos que la migración de 3.3 empezó el 1 de julio, que entra en vigor del 2017. Sin embargo, fue obligatorio el 1 de enero del 2018. Vamos a ver cómo se está comportando 4.0. Entra en vigor el 1 de enero del 2022. Sin embargo, de manera obligatoria, el 1 de julio del 2022. ¿Por qué les presento esta lámina? Para que vean el comportamiento que ha tenido la autoridad cuando son temas de migración, cómo se comportan las prórrogas y ustedes vayan midiendo estas situaciones. Es importante que el hecho de que exista una prórroga no quiera decir que ustedes bajen la guardia y dejar hasta el final estas implementaciones. Como vuelvo y repito, esta versión de 4.0 no es tecnológica, es más de calidad de información y capacitar a las personas que generan y reciben facturas sobre el contenido de las mismas. ¿Ok? Bueno, hablando de las constancias de retenciones, era un documento que tenía olvidado la autoridad por muchísimos años. Sin embargo, empezaron a detectar que algunos contribuyentes lo timbraron y algunos no. Y los que timbraron tenían errores. Se refuerza este CFDI de constancia de retenciones y se homologa con el tema de CFDI 4.0, anexo 20. ¿Cuáles son los cambios? Ya será obligatorio el nombre o razón social. No se permiten valores en cero. Se homologa, como se los había comentado, con el tema de anexo 20. Se incorporan datos estratégicos que busca la autoridad como el código postal en el lugar de expedición. Voy marcando en mi presentación los datos estratégicos donde ustedes tienen que poner muchísima atención en cuidarlo al momento de capturar, por favor. También se podrán relacionar las constancias de retenciones, que esto no existía. ¿Qué pasa si me equivocaba en una constancia de retenciones? Al emitir una nueva, yo no podía relacionarla a la que me equivoqué. En la versión 4.0 ya se incorporan estos datos y va a facilitar el tema de relacionar. Se elimina el CURP por parte del emisor y se solicita el régimen fiscal del emisor en el comprobante. Sin embargo, estas constancias de retenciones no tenían validaciones. Y en esta nueva versión 4.0, se suman 32 validaciones que tenemos que hacer como PAC para que el contribuyente las pueda timbrar. Primera recomendación en las constancias de retenciones, lean las guías de llenado, lean la matriz de errores, porque se van a llevar la sorpresa que si no leen esa parte y no van a poder timbrar, no van a encontrar cuál es el error para que les permitan timbrar las constancias de retenciones. Entonces, aquí hablamos del primer cambio de la versión 1.0 y va a haber versión 2.0. Vamos a hablar del complemento de pagos. El complemento de pagos como tal también tuvo ajustes. ¿Qué se actualiza? La parte del anexo 20 y sin embargo campos que ya existían en el complemento de pagos van a formar parte de datos obligatorios. ¿Qué se busca aquí? El objeto del impuesto en estos comprobantes. Dos, todas aquellas empresas que cobren en moneda nacional o en otro tipo de moneda tienen que hacer la conversión en moneda nacional y esto nos lleva a utilizar el tipo de cambio FIC del diario oficial, donde vienen ajustes. También se identificarán cuando ocupen los datos de cuentas a terceros. Detallar qué es lo que estoy cobrando por un tercero. Sin embargo, como lo marca la regla 27232, se acota el plazo. Anteriormente teníamos hasta el 10.º día natural para poder timbrar los complementos de pago. Se baja al 5.º día. Aquí quiero ser muy claro porque en varias consultorías que hemos dado, el contribuyente piensa que va a timbrar todos los complementos de pago hasta el 10.º día. Es una excepción.
La recomendación es que al momento que ustedes reciban un pago, lo timbren de forma inmediata para el contribuyente y se eviten carga de trabajo. También en las consultorías hemos encontrado que están timbrando fuera de tiempo y forma los complementos de pago. Esto no necesariamente se va a hablar con su declaración mensual y aquí vienen algunas de las inconsistencias que ustedes se pueden ser acreedores a cartas de invitación o auditorías profundas porque hay inconsistencias en lo que reporto en mi declaración versus en lo que hay en los XML. ¿Sí? Bueno, otros cambios que vienen en el complemento de pagos es que hay que separar el total de impuestos trasladados y retenciones. Para los que están conectados y manejen productos con diferente base de IVA, hoy en día, si les pagan 100 pesos, ustedes solamente colocan pago 100 pesos. Pero si tienen productos con tasa 16 y 0, ahora van a tener que separar de esos 100 pesos cuánto es por tasa 16 y cuánto es por tasa 0. Aquí viene un reto grande, ahora sí tecnológico, para los ERPs o sistemas contables que nos proporcionen a nosotros como PAC la información correcta porque viene desde la descripción del campo base. Aquí es otro dato secreto donde hemos visto que los ERPs no se tiene el cálculo exacto de la base o hay errores. Es otra recomendación que les damos para que revisen cuando manden su insumo. Al final, nosotros como PAC vamos a recibir ese insumo y si caen los parámetros del límite superior y límite inferior, vamos a permitir pasar ese documento. Pero podrían ser cuestionados ante la autoridad ya en una revisión. Recuerden, y quiero dejar este mensaje, el hecho que ustedes timbren un documento, posteriormente la autoridad lo va a analizar y pueden ser cuestionados 5 años atrás de CFDIs para una auditoría. No se confíen que por el hecho que se timbró el documento está correctamente. ¿Cómo estamos ayudando a nuestros amigos, a nuestros clientes hoy en día? Timbran CFDIs, lo revisamos para saber si la calidad de información es correcta. Y si no, les hacemos observaciones donde tienen que mejorar o hay áreas de oportunidad, ¿sí? Bueno, es importante que conozcan ustedes el tema de infracciones, recordando y no se les olvide que existen 27 complementos, 12 de retenciones y 3 de concepto, tanto para emisión como para recepción. Y las multas por no generar un CFDI sin complemento va de los 400 a 600 pesos. Y si ustedes acreditan o utilizan un CFDI como empresas simuladas, la multa va del 55 al 75% del importe por cada CFDI, por favor. Entonces, esto no se les olvide, no lo dejen en el radar, ¿sí? Y también verifiquen y conozcan con sus contadores los 27 complementos. Y los 12 complementos de constancias de retenciones y los 3 de concepto, donde posiblemente por su régimen fiscal y actividades deberían de utilizar. ¿Sí? En cada una de las láminas estoy colocando mi correo y mi teléfono por si nos quieren escribir o mandar un WhatsApp. Bien, este está súper interesante y he tenido varias consultorías con las áreas de RH para el complemento de nómina. Nuevamente, el complemento tuvo ajustes, sin embargo, cambia la base del CFDI anexo 20. ¿Qué ajustes tuvo el complemento de nómina? En las fechas, en la fecha de pago, en la fecha inicial de pago, en la fecha final de pago y en la fecha de inicio de la relación laboral. Solamente se estandariza en el formato. No hay cambios más que estandarización. ¿Qué se eliminan en temas de validaciones? La versión y la forma de pago. ¿Qué se incorporan a las validaciones? El régimen fiscal del receptor, el objeto del impuesto, solamente para recibos de nómina. El cuentas a terceros, información aduanera,
cuenta predial y complemento de concepto forman parte de la base del anexo 20, sin embargo, nómina no se ocupa. ¿Qué es una alerta roja para todas las empresas de recursos? Bueno, para todas las empresas que tienen empleados. Uno, que mi base o mi RP de RH tenga el dato del RFC del empleado, el nombre, el régimen fiscal y el código postal con la misma data que tiene la constancia de situación fiscal. ¿Qué nos hemos encontrado en las consultorías que damos de nómina? Que muchas empresas dieron de alta de buena fe a sus empleados con la dirección de la empresa y el empleado nunca actualizó el domicilio de él. Esto puede llevar a un cuestionamiento a la empresa que si presta su domicilio fiscal. Entonces, abusados, esa es la primera corrección. La segunda, empleados que posiblemente lo dieron de alta en otra compañía con su domicilio fiscal de la compañía y no lo han actualizado. Tercera, empleados que viven en otro estado y nunca actualizaron su domicilio. Y es importante que hagan campañas con sus empleados para poder obtener la constancia de situación fiscal, les expliquen cómo tramitarla y sacarla. Pero también tenemos un tema cultural. Tal vez los empleados no conocen ni su CIEG ni su FIEL y nunca pueden tramitar este tema. Entonces, es una campaña muy fuerte del área de recursos humanos para poder timbrar este documento. Riesgos. Si yo no timbro un documento de nómina, mi riesgo es que no lo puedo acreditar o deducir. Una de nuestras obligaciones es entregar un recibo de nómina a nuestros empleados una vez que le pagamos, pero hay una regla que es la 27122 que nos indica que hay una excepción dependiendo del número de empleados, nos dan un periodo de días para poder timbrar los recibos de nómina. Esa parte también se las explico en las consultorías, ¿sí? Pero esto depende del volumen de empleados que tenga cada una de las compañías. Y la otra recomendación, prepárense para el timbrado de complementos y preparen una campaña con recursos humanos y concientización de por qué el empleado debe de darles la constancia de situación fiscal. ¿Y qué le pasaría al empleado si no tiene un recibo de nómina con sus datos completos? ¿Sí? Esto es lo que quería hablar con ustedes del tema de complemento de nómina. Nos han buscado muchísimas empresas porque no tenían esta claridad. Lo vean como una actualización normal, pero hay un trasfondo de todo esto. ¿Sí? Bien, también les dejo esta lámina porque nosotros ya tenemos empresas que están firmando electrónicamente sus recibos de nómina. Con el tema de la pandemia, con esto cerramos el ciclo completo donde tengo un documento electrónico llamado CFDI con un XML y donde nuestras aplicaciones, a través de un certificado con un PCC, el representante legal, todo lo que pasa en la plataforma lo firma y a cada uno de los empleados se les entrega un recibo de nómina para que puedan firmar electrónicamente y se tenga ya un recibo firmado con las dos firmas, el contratante y el contratado, ¿sí? Entonces, si a alguno de ustedes les interesa conocer esta metodología, solamente me tienen que contactar. Bien, vamos a hablar un poco de los ajustes del complemento de comercio exterior para 4.0. Para todos aquellos que exportan, es importante que conozcan que hay ajustes. Hay dos tipos de ajustes y cambios. Uno, recuerden que cada complemento siempre tiene que llevar la base del anexo 20. Y en esta base, pues cambia el RFC del receptor, el nombre, el código postal y el régimen fiscal que tenemos que validar con la constancia de situación fiscal. Sin embargo, hay ajustes y validaciones que nos pide el SAT a nosotros como PAC que apliquemos cuando el contribuyente genere un complemento de comercio exterior. Les recomiendo que entren a la página del SAT y descarguen la matriz de errores de la versión 4.0 con el complemento de comercio exterior, versión 1.1. Los ajustes son en texto y sobre todo en el documento de traslado, donde nos indica que debe de llevar cierta sincronía y que si no la lleva, nosotros rechacemos el documento.
y que cuando se timbre un documento de traslado se llenen ciertos campos y otros no. Esto depende mucho de la operación que tengan cada uno de ustedes. Los que nos siguen a través de las redes sociales o a través de mi WhatsApp, les mando este tipo de piezas donde les menciono dónde están los ajustes del complemento para que pongan mucha atención ustedes y al momento de timbrar en la versión 4.0, estén preparados y preparen a la persona que va a timbrar estas facturas. Importantísimo, capacitar a las personas que timbran las facturas con este conocimiento. No solo es llenar un CFDI por llenarlo. Recuerden que ustedes van a ser cuestionados con la calidad de información que colocaron ahí por parte de la autoridad y es tan fácil y sencillo que ustedes no van a negar que capturaron esa información porque lo están dejando plasmado a través de su firma electrónica que les ayudó a tramitar un certificado de sello digital y con ese certificado de sello digital generan CFDIs. Por eso insisto mucho en esta plática en la cual ustedes deben de capacitar a las personas que trabajan con ustedes para el conocimiento de qué pasa si lleno mal un CFDI o consecuencias a futuro puedo tener. Muchos de ustedes me han buscado, Rafael, pues no me ha pasado nada en 3 años, me siguen devolviendo, sí, pero acuérdense que para esta reforma se mejoraron las reglas y ahora sí van a aplicar ciertas sanciones si no se tiene el contenido como se debe. Entonces, no se confíen, más bien preparémonos para estos cambios, ¿sí? Hablando de la factura de anexo 20, les recomiendo, por favor, que estén al pendiente de los catálogos. Los catálogos se están actualizando muchísimo. Las guías de llenado también es importante que vayan leyendo cada una de ellas y vean los impactos que pueden tener si no tienen la información correcta o qué es lo que está buscando la autoridad. Analicen esta información con sus contadores o fiscalistas. También los invito a que descarguen la matriz de errores del SAT y vean qué consecuencias hay si a nosotros como PAC no nos proporcionan bien la información, va a ser un motivo de rechazo de sus facturas porque no están teniendo la calidad de información. ¿O qué riesgo puedo obtener si pongo estos datos que no sean correctos? ¿Sí? Bien. Les traigo aquí un pedacito de lo que viene en la guía de llenado y quiero hacer énfasis con ustedes. La autoridad marca claramente aquí, en el tema del nombre, ¿sí? En el tema del nombre, ¿qué se debe de hacer? El nombre debe ir de acuerdo al RFC registrado en el nodo y el nombre debe de ir de acuerdo a la constancia de situación fiscal. Esta constancia de situación fiscal es de manera individual y se la tienen que pedir a sus empleados o a sus clientes. En el caso del emisor, el emisor tiene que revisar cómo están sus datos, como la palma, y en el régimen de capital no tienen que poner SADCB. En varias consultorías que he tenido, me entrevisto con la gente técnica y los RPs no tienen separado el nombre y el régimen de capital. Ahora lo tienen que separar porque recuerden que lo que se va a validar primero es el nombre, no el régimen de capital, por favor. De la misma manera, pasa el régimen fiscal, deben de capturar el que tiene su constancia de situación fiscal. ¿Va a ser un trabajo artesanal? Sí, por supuesto. Pero esto les va a evitar muchos problemas y dolores de cabeza al momento de timbrar sus documentos. ¿Qué pasa con los datos del receptor? Aquí nos indica, para un trabajador asalariado o asimilado o un cliente receptor, debemos de capturar de acuerdo al RFC su nombre. ¿Y dónde debo de consultar este nombre? En su constancia de situación fiscal. Aquí nos lo están dejando muy marcado. Igual en el domicilio fiscal del receptor, vamos a hablar del código postal y el código postal que deben de tomar ustedes es el de la constancia de situación fiscal. Aprovechemos esta prórroga que nos dio la autoridad para tener esa calidad de información que nos pide. Para el tema de recibos de nómina, nos pide que el régimen fiscal que debemos de capturar es el 605, independiente a
o los regímenes fiscales que pueda tener cada uno de los empleados, si se dedica también a otras actividades fuera de la empresa. ¿Sí? Bien, hablemos del uso del CFDI. Los invito, en verdad, a que lean la guía de llenado, porque antes aquí se ponía por definir. En el tema de nómina se va a poner CN01. En el tema de una factura pública en general, S01, igual que en el complemento de pago. Aquí vienen ajustes que por favor quiero que los verifiquen, porque muchas veces en sus RPs dejaron esta data fija y van a poder tener cierta inconsistencia en la información. Cuando hablamos del objeto del impuesto, para el caso de nómina nos dice claramente, registra en la clave 01. Para el tema de un complemento de comercio exterior, se debe de poner 02. Y una de las validaciones que hacemos es, si es nómina, debes de poner 01. Si es comercio exterior, tienes que poner 02. No cumples con esos parámetros, va a ser motivo de rechazo tu CFDI y no se va a poder timbrar. Nodos de cuenta a terceros, estos no existen en el complemento de nómina. Entonces es bien importante que ustedes sepan leer estas reglas y si tienen dudas de cómo leerlas, nos pueden buscar y les ayudamos con una consultoría a la correcta interpretación y a bajar esta información a todas sus compañías. Bien, como ustedes saben, nosotros como PAC debemos de aplicar ciertas validaciones fiscales que nos pide el SAT al ser su brazo derecho. Si ustedes no cumplen con esas validaciones y no las conocen, va a ser un motivo de rechazo por parte de nosotros y posible una discusión, porque no es un error de nosotros como PAC. El contribuyente debe de conocer estas reglas de validación que nos pide el SAT aplicar y que si nosotros no encontramos su RFC en esta lista o está bloqueado con el código cero, no se puede timbrar su documento. Igual que el código postal no se encuentre en el catálogo de códigos postal publicados por parte del SAT, nosotros no vamos a poder timbrar sus documentos. Y de la misma manera, por parte del receptor debe de coincidir el nombre basado al RFC que está dando y que esto tenga congruencia con las listas que nos proporciona el SAT para poder validar la calidad de la data. ¿Sí? Bueno. Esta es otra de las preguntas que me han cuestionado mucho o veo que tiene mucho interés el contribuyente. Cuando ustedes quieren cancelar una factura, ¿ya saben cuál es el proceso adecuado? Bueno, anteriormente estábamos acostumbrados a primero cancelo y después emito. Con este nuevo proceso que aplicó el 1 de enero del 2022, primero timbro. Y después solicito una solicitud de cancelación, que eso no necesariamente me lleva a que ya se canceló el documento. Entonces, cuando emito el nuevo documento donde corregí los datos, debo de ocupar el nodo de CFDI relacionado, donde en el primer campo voy a poner la clave 04 y en el segundo campo del UID, el UID del CFDI que voy a sustituir. Después de ahí, hay que hacer a través de mi buzón tributario o en el caso de Carvajal, que tenemos una solución integrada con nuestros clientes, una solicitud de cancelación, donde me va a pedir un motivo de cancelación y en este caso aplica el 01. Y como se está sustituyendo, hay que agregar el folio fiscal de la factura que se sustituye. Aquí hay una alerta que la quiero poner muy en claro. Si ustedes, cuando hacen esta solicitud, se la rechaza el receptor, ustedes ya tienen dos CFDIs vivos y tienen que negociar con el cliente para que les cancele uno, porque el riesgo de que ustedes sigan haciendo CFDIs sin la autorización de las cancelaciones, están tributando doble ingreso y eso los puede llevar a una inconsistencia. ¿Ok? Y enviar la solicitud y asegurarnos que nos la autoricen. Tengan mucho cuidado con esto porque aquí este riesgo los puede llevar a tributar doble sin que se den cuenta y tengan consecuencias a futuro con el SAT porque no coincide su declaración mensual
versus los XML que se tienen timbrados. Bien, para todos aquellos que utilizan la factura público en general, hubo cambios y actualizaciones. Una, se debe de colocar el nombre de público en general. Muchos de ustedes aquí ponían el nombre de Rafael Tiempo. Cuando coloquen el RFC de público en general, así lo marca la guía de llenar. También te marca que el código postal que debes de colocar es el código postal de quien emitió la factura. Y que en el régimen fiscal debes de poner 616, que es sin obligaciones fiscales. Y el uso del CFDI debes de poner S01. Estos son los temas de calidad de información que podrían timbrar un documento, pero que no tiene la calidad de información que nos pide la autoridad. Y es donde tienen que tener mucho cuidado al momento de capturarla. En el tema de los campos nuevos que se agregan es periodicidad, mes y año. Esto depende mucho de las facturas público en general que ustedes generen. Pueden poner diario, mensual o bimestral, igual que el mes y el año. Recuerden que en la guía de llenado también nos indica que deben de poner un código de producto y servicio que va casado a los tickets de venta que están generando y se incorpora el objeto del impuesto y se incorpora la base. Cuando en las consultorías revisamos facturas de algunos clientes de Global, encontramos mucha inconsistencia en la información o inclusive que no le están llenando de manera correcta. Bueno, vamos a hablar un poco del nuevo esquema de cancelaciones. El nuevo esquema de cancelaciones nos lleva a 4 códigos. Estos códigos nos indican ¿qué acción voy a ejecutar? Y recuerden que en esta reforma 2022, cuando ustedes generen una nota de crédito o una cancelación, lo tienen que sustentar con documentación. Esa documentación puede ser un contrato, un anexo, un correo o un escrito, ¿sí? También en las consultorías les indicamos cómo hacer y protegerse en esa parte. Vamos a poner cómo se utiliza cada uno de estos códigos para que ustedes lo tengan claro. Yo le generé una factura a Lupita, donde le vendo 10 cajas de galletas. Y resulta que me equivoqué en el precio. Entonces, voy a solicitar la cancelación de esa factura con el código 1, emito la nueva factura donde ya corregí el precio y me va a pedir el UID que modifica a esta cancelación. Y lo tengo que poner en el motivo 1. ¿Cuándo voy a ocupar el motivo 2? Cuando generé una factura a Lupita y tenía que ser a Jorge. ¿Ok? Si es una operación que se llevó a cabo, pero no era la persona, entonces ocupo 02. ¿Pero qué pasa con 03? Que estaba comiendo cuando estaba generando las facturas y en lugar de generarle la factura a Lupita, se la generé a Jesús y Jesús nunca me pidió nada. Entonces, vamos a ocupar el 03. ¿Cuándo vamos a ocupar el 04? Yo voy a una tienda de autoservicio, me dan un ticket, generaron la factura público en general, después de unos días el contador me dice, no, si pide la factura, voy al establecimiento, les pido una factura, entonces el establecimiento tiene que cancelar la factura público en general, quita mi ticket de esa factura, me genera a mí mi factura normal, y vuelve a generar la factura público en general, eliminando mi ticket. Así es como se ocupan los 4 códigos. Pero hemos visto que varios de ustedes tienen diferentes escenarios y nos están haciendo combinaciones de códigos. Aquí también los invito a que puedan tomar una consultoría y de acuerdo a su perfil indicarles si lo están haciendo de manera correcta. Esta lámina la traigo para que por favor no se les olvide, porque se les ha olvidado ahorita a los contribuyentes las reglas de cancelación y sobre todo las actualizaciones. Ya se bajó el importe. Anteriormente eran facturas de 5,000 pesos. Ahora facturas abajo de 1,000 pesos se debe de pedir, no se debe de pedir una autorización. Los recibos de nómina tampoco, las notas de crédito, los documentos de traslado, las constancias de retenciones y baja el plazo.
de 72 horas a 24 horas. Si esa factura no ha cumplido las 24 horas, yo puedo solicitar una cancelación sin autorización, ¿sí? También las facturas público en general. Entonces, lo traigo y lo comparto para que no se les olviden estas reglas. Y aquí reforzamos el tema del motivo de cancelación. Independiente de que ya haya generado la factura nueva que se va a sustituir, yo tengo que seleccionar un motivo de cancelación y posteriormente me va a pedir el UID. Es responsabilidad absoluta del contribuyente el UID que coloca aquí. Si esto lo hacen de manera manual, puede haber errores humanos que estoy capturando una información incorrecta, ¿ok? Bien, esta lámina también me ayuda a reforzar mucho con ustedes porque hemos encontrado en las consultorías que siguen haciendo los contribuyentes una mala práctica que ya la detectó el SAT. ¿Cuál es? Generan notas de crédito para cancelar documentos de ingreso. ¿En qué operaciones muchas veces lo hacen? Porque así se los pide su RP, en devoluciones. Entonces, recuerden, o en operaciones con mercado de retail, donde nos dicen, ah, es que la cadena se está aplicando una nota de crédito que yo le estoy dando y esta nota de crédito aplica al 100% de esta factura de ingreso. Y cuando revisamos en las consultorías el método de pago y forma de pago, hay incongruencia. Y recuerden que aquí lo dice bien claro. Una nota de crédito sirve para corregir o restar, nunca para anular, ¿ok? Entonces, los invito a que todos aquellos que están haciendo esta práctica no la hagan, tienen que hablar con sus sistemas para que puedan hacer notas de crédito internas, pero sin mandarlas a timbrar. Esta es una etapa de implementación que hemos hablado mucho con nuestros clientes y se las comparto desde que nació Carta Aporte. Y les vuelvo a recordar, hoy se publicó una prórroga en el tema de Carta Aporte hasta el 30 de septiembre. Entonces, de noviembre 2020 a junio 2021, fue nuestra primera etapa donde vimos la implementación y la problemática de Carta Aporte. De julio a diciembre 2021 se dividió en dos etapas. Estas dos etapas corresponden a un tema que se publican las reglas del complemento de Carta Aporte, se publican los instructivos y se formaliza el complemento como tal. En la etapa 3 se llega a un acuerdo con el Autotransporte Federal y auxiliares, ¿sí? Y en la etapa 4 que estamos viviendo hasta este mes, hay temas combinados con 4.0 de operación, de obligaciones, de correcciones, sin sanciones y convivencia de ambos esquemas. Y en la etapa que vamos a vivir de abril a julio, temas de sanciones, uso obligatorio, solamente va a haber una versión, revisar los complementos y el tema de cancelaciones. Y bueno, refuerzo con ustedes, por si quisieran alguno de nuestros servicios, nosotros hacemos consultoría fiscal, pero se las quiero describir. Identificamos la operación de ustedes, dimensionamos el uso del CFDI en versión 4.0, vemos las implicaciones que hay de enero a abril de este año, identificamos qué implicaciones van a tener ustedes en el tema tecnológico, operativo, normativo, y para la nueva versión 4.0, la correcta emisión de este CFDI, identificamos los datos que deberán de contener sus comprobantes, no solamente es llenar los datos, y lo importante, ¿qué riesgos en el incumplimiento de obligaciones fiscales pueden tener? ¿Sí? Y bueno, pues damos gracias a S1 por esta plática. Nos ha invitado a varias pláticas y nosotros también damos pláticas. Les vuelvo e insisto, nos pueden seguir en redes sociales. Y con esto finalizo de manera muy ejecutiva la plática de CFDI 4.0 para que, por favor, Lupita, podamos entrar en el tema de dudas e inquietudes que pueda tener el foro. Claro que sí, muchas gracias, Rafa. Pues afortunadamente también hay varias preguntas, entonces trataremos de dar lectura a la mayoría de ellas. La primera de ellas es por parte de María Hernández, en donde ella nos pregunta que si el monto de traslados de impuestos en el complemento de pago es solo para IVA o aplica también para IEPS. Dependiendo lo que vende, pero si llevan tema de IEPS, también lo tiene que dejar claro en el complemento. Muy bien, la siguiente es de Erika del Carmen.
Bueno, que si podemos proporcionarles el material, les Sí. comento que la grabación también está, Rafa, y adicional, Sí. si ustedes nos autorizan compartir la presentación, pues también. Te hago llegar la presentación a ti para que se las compartas a ellos sin ningún problema. Perfecto. La siguiente pregunta es de Laura Ávila. ¿Cómo valida un colaborador su código postal si no cuenta con Fiel ni con clave SIEC? ¿Hay alguna forma de consultarlo? Ojo, recuerden lo siguiente. Todo contribuyente, más bien todo empleado de nómina, tuvo que haberse dado de alta en el SAT. Si hay un proceso que pueden consultarlo en la página del SAT o en YouTube, donde puedes solicitar tu constancia de situación fiscal mandando a un correo cierta documentación y te la regresan en 5 días hábiles. Entonces, sí hay medio de poderlo contactar y solicitar. Y si no, el empleado puede ir a tramitar su firma electrónica avanzada para poder obtener la información. Recuerden que este es un tema más cultural, ¿sí? Y renuencia al cambio, ¿estamos de acuerdo? Así es, Rafa. Mira, hay una pregunta de Laura Noriega en donde nos pide si se puede proporcionar o hacer un ejemplo más bien del antes y después de la emisión de facturas y de recibos de nómina. Sí, de hecho, eso lo podemos hacer, que me pueda contactar de manera individual. En el tema de nómina, hacemos una sincronía donde les mostramos cómo el recibo de nómina empezó como un documento de egreso, después se generó como un documento de nómina y hasta la última versión de 1.2, donde les vamos indicando los cambios. Esto lo presenté para varias empresas de gobierno que me buscaron, donde querían ver la secuencia de los cambios e igual lo tengo para factura, donde les presento desde la versión 3.2, 3.3, 4.0, el crecimiento de campos, el crecimiento de validaciones y el crecimiento de catálogos. Con muchísimo gusto, sí lo tengo, lo voy a incorporar para las siguientes presentaciones, si te parece bien, Guadalupe, y si ya lo Sí, quiere claro. conocer, que me contacte. Claro que sí, ya ahí tiene también sus datos para que pueda contactarte y de cualquier manera también nosotros los tenemos y te los puedo proporcionar. Gracias. Eric Vidal nos dice, en el caso de una persona que es asalariado pero a la vez tiene actividad empresarial, ¿qué régimen fiscal debo manifestar en el CFDI de nómina? Ojo, en la guía de llenado, independientemente si esa persona, Eric, tiene otro tipo de régimen, tú debes de poner el 605. Así lo maneja el SAT en la guía de llenado, porque tú le estás dando de alta o lo estás reconociendo como un colaborador asalariado. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Alejandro Andrade. Para el uso de firma electrónica avanzada, ¿se debe hacer un cambio al contrato laboral para que sea válida la firma? Sí, puedes hacerlo al contrato laboral o en anexo. Nosotros tenemos experiencia, te voy a contar con dos clientes grandes que se llama Sodimac y Grupo Alsea. El caso de éxito de nosotros ha sido el Grupo Alsea por la cantidad de empresas y empleados que tenemos, donde ayudamos a su área legal a actualizar el contrato para indicar el medio por el cual va a ser proporcionado el recibo y cómo lo va a firmar, porque hubo un proceso de enrolamiento con los empleados para entregarles una firma electrónica. Y con esa firma electrónica, ellos entran al portal, ven su PDF, aplican su punto CER, su punto OK y su clave de revocación en automático y les sirve para un cotejo legal. También, si me quisiera escribir de manera privada, le doy más detalle de esto. Muy bien, Rafa, muchas gracias. Ailén Franco, ¿podrían, por favor? Bueno, creo que hubo un lapso que no escuchó, yo creo que perdió el audio, pero sobre la alerta, pero no sé si ubiques esta parte de la presentación o le podemos compartir también pues la Bueno, grabación. lo que pasa, mencioné varias alertas en varios puntos de los cambios de Exacto. 4.0. Sería importante saber en cuál. Sí, yo creo que a ver si nos escribe y si no, pues también que podamos compartirle la presentación. A Laura Ávila, que también me escriba y le paso la liga donde pueden tramitar la constancia de retención y se las entregan en 5 días. Perfecto. También Juan Carlos Rodríguez nos dice que ya no aplica que a los 3 días se cancelen automático, aún sin la aceptación de la otra parte.
sin la Ojo, aceptación de. eso sigue vigente. Acuérdense que cuando ustedes hacen una solicitud de cancelación, hay unas reglas de validación. Si es la primera vez, el SAT le da al receptor 72 horas para contestar. Si en esas 72 horas no contesta, tienes la cancelación por periodo. Y acuérdense que hay diferentes tipos de cancelaciones, una con autorización y otra por el periodo de las 72 horas. Eso existe, solamente se suma el tema de motivo y cuando apliques el motivo 1, el UID que va a sustituir. Más bien se están sumando cosas al tema de cancelaciones, lo demás sigue existiendo. Muy bien, muchas gracias. Stephanie nos pregunta cómo cancelar los FDI de los ejercicios anteriores a 2021. Ok, acuérdate que la regla como tal ya no te lo permite. Hay una excepción que si quiere que me escriba y está indicando el SAT que sí se pueden cancelar, pero tienes que tener activo tu buzón tributario, meter una complementaria y otras dos reglas más que no recuerdo ahorita. Pero con mucho gusto que me escriba, le mando la regla nueva donde sí se puede, pero cuando tú mandes esa solicitud ya depende mucho del SAT, no de nosotros. Y que tenga claro los cuatro puntos para poder cancelar de ejercicios anteriores, entendiendo lo siguiente por parte de la autoridad. Se supone que tú ya cerraste ejercicios anteriores y no deberías de tener CFDIs vigentes. O aprovecha la prórroga que te están dando hasta el 31 de marzo para por lo menos cancelar los del ejercicio 2021. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Carolina Castro, para el complemento de pago dentro de la plataforma del SAT, actualmente solo está la versión 3.3. ¿También se va a abrir una para la nueva 4.0, así como se Revísalo evita? porque yo entré con mi cuenta personal y puedes timbrar con versión 3.3 o 4.0, solamente tienes que seleccionarlo. Cuando entras en la parte de buzón, te vas a CFDI, ahí te dice versión 3.3 o 4.0, tú prácticamente la seleccionas, ya tienes las dos. Muy bien. La siguiente pregunta es de Oscar Celedón, en donde nos dice que sobre el complemento de terceros, soy empleado y en ocasiones hago gastos por cuenta de la empresa como gastos de oficina y artículos de limpieza. Bueno, ahí hay una ¿Cómo? mala interpretación. Exacto. Eso no se considera como un cuenta tercero, simplemente como una comprobación de gastos, Oscar, que cuando tú generas ese tipo de gastos, tú debes de pedir una factura en nombre de la compañía y eso lo pasas a tu área de finanzas para que lo puedan acreditar y devolverte a ti el dinero si es que te hacen una devolución o te dan un anticipo que tú compruebas ese anticipo. Perfecto, sí, porque justo decía que cómo podía pedir el complemento a terceros, pero No, ya no lo hace aplica para esas aclarar. operaciones, Así solamente como es. el ejemplo que di de Telmex. Muy bien. La siguiente es de Lorena Ríos. Dice que a partir de cuándo, si puedes comentar, se empieza a tener la multa por cancelación de facturas. Hay una multa que ya aplica y está marcada en las reglas, que si tú no sustentas bien la cancelación en una auditoría por el SAT, puedes ser sancionado con una multa, pero esa ya aplicó. Ya aplicó a partir del 1 de enero, que es donde les menciono que tienen que tener súper sustentado, aparte del proceso electrónico, en materialidad con documentos. De acuerdo. Elvira Carvente tiene varias dudas. Tengo varios clientes a los que les facturo con RFC público en general. ¿Cómo los diferenciaré facturando a todos a público en general? ¿Se genera complemento de pago a público en general? ¿Se hace complemento de pago por transferencia y otro por compensación? Está interesante esos esquemas que nos indica ella. No es una receta de pastel la que les. Cuando yo les doy cierto estos temas, no es necesariamente que aplique como una receta de pastel para todos. Es importante entender estos escenarios. A mí me gustaría que me contacte ella para saber por qué está operando así con público en general, por qué aplica un complemento de pago y una nota de crédito a un RFC genérico. Técnicamente se puede, pero hay ciertas implicaciones, donde también me gustaría conocer qué forma de pago y método de pago le está aplicando. Y aquí sí ya es una consultoría más especializada para conocer su operación. Entiendo que hay muchas personas de las que están conectadas así ahorita que pueden estar operando porque sus clientes no les dan un RFC.
Yo tengo dos clientes también grandes que operan así, quien vende el maíz para las tortillas, quien vende pollo a cadenas comerciales y a los changarritos y a distribuidores, donde no siempre piden factura. Y ahí me toca hacer una consultoría para entender cómo deben de operar de la mejor manera, ¿sí? Muy bien, Rafa, de acuerdo. Vamos, y yo creo que acotando con algunas preguntas, nada más por el ¿Cómo cuestión andamos de del tiempo? Pues el tiempo. tiempo tú lo diriges, Lupita. Así es, son las 12:59. Entonces, ¿te parece dar lectura a unas tres, cuatro preguntas más? Me parece muy bien. Muy bien. Mira, Roberto Vázquez nos comenta, tengo clientes que por su avance tecnológico, sus sistemas podrán procesar más pronto la versión 4.0 que otros, por lo que durante el periodo de transición habrá quienes acepten tanto la versión 3.3 como la 4.0. Mi pregunta es, durante el periodo de transición donde se puedan utilizar tanto la versión 3.3 y 4.0, ¿puedo como emisor timbrar mis facturas en 4.0 y después regresar a la 3.3? Mira, puedes convivir con ambos esquemas. El tema es que lleves un buen control. Y recuerda que a partir del 1 de julio, la única versión que va a subsistir es 4.0. Ayer en una consultoría me decían eso: oye, Rafael, ¿puedo generar facturas con 3.3 y luego complemento con 4.0? Todo se puede tecnológicamente, pero el control lo tienes que llevar tú. ¿Estamos de acuerdo? Porque en unos documentos de 3.3 ya no te piden la misma información que se pide en 4.0. Y ahí es donde puede estar la inconsistencia o el riesgo para la compañía. Muy bien, Rafa. Mira, la siguiente pregunta es de Rubén Reta. La estructura de la factura de venta global, ¿es diferente a la factura que se hacen a los clientes en general? Sí, de hecho sí, cambia, como se los mostré, y me gustaría saber, y acuérdense que más bien ahorita el SAT ya estandarizó, porque cuando utilices un RFC genérico, ¿qué debes de llevar en la estructura? Lo que quiere cazar en esos tres campos, que es periodo, año y mes, es si se habla con tus declaraciones mensuales y qué inconsistencias puede encontrar. Recuerden que ahí está el secreto, por favor. Bien, muchas gracias, Rafa. Marisa Quintero, para el motivo de cancelación 01 y 02, ¿cuáles son los criterios para saber si es con o sin relación? Ok, con 01, como se los mencioné, yo le genero una factura a Lupita por 10 cajas y le puse el precio de 10 pesos. Me equivoqué, el precio era de 9 pesos, entonces estoy sustituyendo a una operación que ya le di a Lupita por el importe. Ahí es 01 y me pide el UID de la factura que estoy sustituyendo. A diferencia de 02, que le tengo que generar una factura a Lupita y por error se la generé a Jesús. Ahí sí totalmente no va a haber una sustitución. Entonces cancelo esa factura porque la hice a nombre de otra persona y ahí ocupo el 02. Espero haber sido claro con esto. Si no, por favor escríbanos. Yo mañana voy a impartir un taller de cancelaciones para los que les interese. Perdón, lo que te estoy metiéndome aquí la publicidad. Muy bien, ¿no? Pues mientras sea de útil para nuestros asistentes, adelante. Mira, la siguiente pregunta es de Mariana Aranda. O te ¿Qué doy la se idea, cobra? Lupita. Abrimos un taller para aquí, para GC1 también, si Sí, gustas. eso Va. también sería bastante bueno porque el tema de cancelaciones es algo que nos han estado también preguntando mucho. Le Entonces, ponemos fecha y les así avisamos. es. Perfecto. ¿Qué hacer cuando el cliente no quiere aceptar una cancelación de factura? Le comento esto porque tengo clientes por medio de plataformas digitales y hay un momento que ya no tenemos cómo contactar nosotros, vendedores, a los clientes. Ok. Aquí, si ya trataste y agotaste todas las instancias para poder hacer una negociación con él y no te contesta, puedes levantar una queja ante el SAT, donde ellos van a ayudarte a intervenir y te dejan un documento que puedes sustentar para un tema de auditoría. ¿Sí? Oye, Lupita, también si De te acuerdo. parece bien, todos los que están conectados, hablen a GC1 si les interesa el taller, para que veamos qué tantas personas les interesa el taller y lo abrimos. Sí, ¿Les parece con bien? gusto. Sí, también voy a compartir mi correo ahorita por chat para que también puedan contactarnos Escriban. o también ¿Están al del. interesados? Así es. Lo abrimos. Sí, y al centro también Telefónica también les pueden dar apoyo. Y bueno, para ir cerrando con la última pregunta,
Sí. Bueno, hay bastantes comentarios de agradecimiento y No, felicitaciones gracias a ustedes, en por verdad, la por el claridad espacio. en la exposición. Y Alma Jiménez, a ver, vendemos a través de Shopify. Algunos clientes solicitan facturas, otros no. En este caso, se emite factura a cada uno de ellos con el RFC de público en general. No siempre caen pedidos, por tanto, no siempre tenemos facturas. La periodicidad sería diaria. Ojo, deberías de tú generar factura de acuerdo a tus clientes y te deberán de proporcionar un RFC. Todas las ventas que no te piden factura deberías de generar una factura global. Y así te lo indica la regla, que por lo menos deberías de generar una factura al mes global de todas aquellas operaciones que no te piden factura. Si gusta que le demos más detalle, que me contacte y con muchísimo gusto. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Mira, la última es, bueno, una de las últimas preguntas es, Valeria Ávila, si me rechazan la cancelación y lo sustituí con una nota de crédito, ¿sigue pendiente la cancelación? En su momento no hay ninguna cancelación. Eso es una mala práctica. Mucho ojo con ese tema. En realidad tú estás haciendo una doble generación de CFDI, pero en ningún momento el SAT tiene un tema de cancelación. Y eso puede ser cuestionado en una auditoría. Así es. Y era justo de los últimos temas que estabas abordando antes de Exacto. la presentación. Pues muy bien, Rafa. Mira, hemos abordado casi en su totalidad las preguntas. Afortunadamente son bastantes. No se puede concretar por cuestión del tiempo toda la lectura, pero también, pues Rafa nos ha compartido sus datos, para que ustedes también puedan contactar. La grabación también se va a subir en los próximos días a YouTube. Y pues Rafa, antes de dar por concluida esta sesión, no sé si quisieras dar algún comentario ya de cierre. Pues quiero agradecerles a todos el tiempo y el espacio, a GC1, a ti Lupita y a todos los que se conectaron. Espero haber transmitido la información de manera correcta, les haya ayudado a ustedes para poder bajarlo en sus compañías y aplicarlo. Y les recuerdo, este nuevo cambio habla mucho de la calidad de información, no es tanto un tema tecnológico. Y muchísimas gracias por el espacio. Contrario, muchas gracias. En nombre de GES1 México, te damos el agradecimiento, como siempre, por traernos estos temas y las actualizaciones que sin duda son de mucho valor para nuestros asociados. Muchas gracias, Rafa. Que tengas muy buena tarde. Cuentan con los datos tanto de Rafa por chat. Compartí también mi correo para que puedan hacer llegar los comentarios y estaremos dando seguimiento para poder coordinar más webinars en los otros temas que también han surgido aquí en los comentarios. Perfecto. Excelente Muy bien. día. Igualmente, buena tarde, hasta luego. Buenas tardes.